Hola, hola, hoy les traigo un video acerca de la articulación de la muñeca. Nombre anatómico normal de la nueva nómina anatómica es articulación radiocarpiana, pero bueno, en el mundo coloquial, incluso dentro del mundo médico, se conoce con el nombre de articulación de la muñeca. Es una articulación muy versátil y es la que nos permite hacer gran cantidad de movimientos con la mano. Y si ustedes la cantidad de movimientos que tiene en la mano, solamente. 4 se hacen en la muñeca, y el resto se hace con articulaciones propias de la mano que no vamos a tocar en este video. Pasamos entonces a estudiar esta articulación con este corte, digamos, frontal a nivel de lo que es la mano para que se ubiquen. Esto sería lateral, esto sería el primer dedo que es el dedo pulgar y esto sería el radio. Donde ustedes vean el radio es lateral y donde vean el cúbito o hueso ulnar sería medial que coincide con el quinto dedo. Estos serían los huesos del carpo, los de la fila superior, siempre se cuentan desde lateral hacia medial como escafoides semilunar, piramidal, pisiforme. Y luego en la pila inferior tendríamos trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Esos son los huesos del carpo, lo que pasa es que lo estamos viendo en una visión dorsal, pero en un corte frontal de la mano del miembro superior derecho. Lo que más me interesa es que se graben siempre, que donde vean el, el radio es medial y donde vean el cúbito eso es entonces lateral para que les traigo esta imagen les recuerdo que el nombre de la articulación es articulación radiocarpiana esta imagen se las traigo básicamente para que ustedes entiendan que en la articulación de la muñeca lo que forma parte es el radio el hueso escafoides el hueso semilunar y se considera también que lo hace el piramidal sin embargo, algunos autores viejos nombran al cúbito como parte de esta articulación, pero hoy en día sabemos que eso está totalmente errado y que el cúbito no forma parte de la articulación de la muñeca. En la parte distal, el cúbito se articula con el radio en la articulación radio distal que eso es una articulación del antebrazo que no tocaremos en muñeca porque no es teóricamente parte de la articulación de la muñeca. Dentro del grupo de las articulaciones, esto es considerado una articulación de tipo sinovial, todo lo que ustedes vean en anatomía que tenga una gran cantidad de movimiento es una articulación sinovial. Y dentro de las articulaciones sinoviales, estas son articulaciones biaxiales de tipo condilias, es decir, que me van a permitir que esa articulación haga cuatro movimientos que se los explicaré al final del video. ¿Cuáles van a ser las superficies articulares? de esta articulación bueno primero por parte del radio ya sabemos que se articula directamente con el escafoides y con el semilunar luego tendríamos la superficie articular del escafoides que ya saben que se articula con el radio la superficie articular del semilunar que se articula con el radio y con este ligamento que ustedes ven aquí que es el ligamento triangular antes llamado membrana, membrana triangular porque hoy en día lo consiguen Casi en todos los libros con el nombre de ligamento triangular. Esa es una estructura que le voy a explicar ahorita, pero que tiene una parte lateral que está en contacto con el radio y una parte medial que está en contacto con el cúbito. Entonces, específicamente el semilunar está en contacto, digamos, con la mitad lateral, que es la mitad que está más cerca del radio. La siguiente superficie articular es la del hueso piramidal este hueso piramidal está en contacto también con el ligamento triangular, pero específicamente digamos que con la mitad medial de este ligamento triangular, que es la que está en contacto con el cúbito. Estas son entonces las superficies articulares de, la, de esta articulación. Ahora vamos a hablar del ligamento triangular, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte aquí en la esquina inferior derecha, dale clic y no olvides darle like al video. Es importante entonces que ustedes se suscriban al canal, así acceden a todo el contenido y pueden encontrar la articulación del codo, la articulación del hombro, encuentran la anatomía propia de los huesos de la mano, encuentran la anatomía del radio, la anatomía del cubito por separado, porque si usted no entiende la anatomía de estos huesos por separado, es muy difícil que usted logre entender esta anatomía de esta articulación. Entonces los invito a que lo busquen dentro del canal después que usted se suscriba. Seguimos entonces con el ligamento triangular, que es un ligamento que tiene forma triangular, ya lo vamos a ver ahorita en una visión inferior. Tiene una base del triángulo que es la que está viendo hacia el lateral en contacto con el radio y un vértice que está tocando al cúbito que está específicamente entre tu, su cabeza y la apófisis estiloides del cúbito. Entonces, este ligamento triangular me va a tener dos caras que lo vamos a ver en esta imagen, que es una cara superior que ve hacia arriba en contacto con el cúbito y una cara inferior o distal que está en contacto con el semilunar y está en contacto con el hueso piramidal. Esto va a hacer, vean ustedes en esta imagen, que este ligamento triangular aquí lo cortamos, la base que sería esta cuando yo la suelte va a coincidir con esto, está en contacto entonces hacia lateral con el radio. Recuerden que hacia lateral es el radio, mientras que el vértice que sería esto va a estar entre la apófisis de estiloides y la propia cabeza del cúbito. Aquí se ve muy bien la superficie articular del radio. Vean ustedes que la carilla más lateral sería para el hueso es escafoides, que es la que está muy cerca del apófisis estiloides del radio y la carilla más medial es la que está en contacto con el hueso semilunar. Después del hueso semilunar vean que la prolongación digamos de la superficie articular del radio es a través del ligamento triangular, que es quien me termina de conformar esta articulación. Entonces esto es con respecto a las superficies articulares y con respecto al ligamento triangular. Vamos a hablar ahora de los medios de unión de esta articulación. Recuerden ustedes que toda articulación sinovial tiene que tener una cápsula fibrosa que funcione como manguito. Se lo he dicho en todos los videos de articulaciones, pero es que es algo que se repite demasiado. Usted tiene que ver mi video de generalidades de articulaciones para que pueda entender cómo funciona esta articulación de la muñeca. Entonces esta cápsula fibrosa envuelve hacia la parte más superior a la superficie radial. Vean, envuelve la superficie radial y a la superficie cubital. También se dice que esta cápsula fibrosa se inserta en los bordes del ligamento triangular y lo sostiene en su lugar. Fíjense ustedes en esta visión anterior, ya saben que esto es lateral porque veo al dedo gordo y veo al radio. Y esto sería medial porque veo al cubito y veo al quinto dedo. Entonces fíjense como en la parte anterior la cápsula fibrosa reviste toda la parte anterior. A su vez, recuerden que toda cápsula fibrosa está reforzada más externamente por ligamentos. Entonces, en esta ya vamos a hablar de esos ligamentos. En esta visión posterior vemos esa cápsula fibrosa como está sumamente reforzada por otros ligamentos que ya vamos a ver. Entonces, estos ligamentos los vamos a dividir en ligamentos anteriores, ligamentos laterales y ligamentos posteriores. Vamos a comenzar primero con los ligamentos anteriores. Esos ligamentos anteriores van a ser dos: uno que vamos a encontrar hacia lateral que va a ir desde el radio hacia los huesos del carpo, entonces lo vamos a denominar ligamento radiocarpiano palmar. Palmar porque en términos anatómicos, cuando hablamos de la mano, la parte anterior de la mano, lo que en posición anatómica ve hacia anterior, lo llamamos palmar ventral o anterior. Mientras que lo que en posición anatómica ve hacia atrás, que es donde tienen las uñas para que se ubiquen con su mano, eso lo llamamos dorsal, porque es el dorso de la mano, lo llamamos posterior también. ¿Entienden? Entonces este ligamento, que es el más, digamos, lateral de los anteriores, va a ir desde el apófisis estiloides del radio para insertarse finalmente en el hueso grande del carpo. Pero además de insertarse en el hueso grande del carpo, también se inserta en parte en este hueso que ustedes ven aquí, que es el hueso escafoides. También algunos autores sostienen que tiene inserción en el semilunar, a pesar de que no lo vean en esta imagen, recuerden que el semilunar está a este nivel. El siguiente ligamento de los anteriores que va a ser el más lateral, el disculpen, el más medial de los anteriores va a ser el ligamento cúbito carpiano palmar. Este ligamento cúbito carpiano palmar va a tener inserción final, al igual que su predecesor, en el hueso grande de la mano. Además, va a tener inserción a nivel de este hueso que ven aquí, que sería el hueso pisiforme y en el que está detrás de él que sería el hueso piramidal. Vamos a hablar ahora de los ligamentos laterales. Va a haber uno lateral-medial, la, lateral digámoslo así. Ya sabemos que hoy en día, este, aquí los invertí, aquí sale el lateral, pero ya sabemos que este no es el lateral porque ahí está el cúbito, este sería el medial. Entonces le voy a explicar el medial, pero a pesar de que en la diápole sale el lateral, ya saben que este es el medial. Eso fue un error de transcripción. Este ligamento medial va a ir desde la apófisis estiloides del cúbito, hacia lo que es el hueso piramidal y lo que es el hueso pisiforme. Pasamos a la siguiente imagen donde mostramos una visión dorsal de la mano. Seguimos nuevamente con el ligamento medial, olviden nuevamente que aquí es la palabra lateral, sino medial. Y este ligamento medial, vean ustedes que ahora estamos viendo la mano al revés, es decir, una mano en pronación. Y estamos viendo cómo viene de la apófisis estiloides del cúbito hasta lo que es el piramidal, el hueso pisiforme. Recuerden que es de la parte dorsal, nosotros no vemos el pisiforme, sino que vemos al piramidal y el que vemos en la parte ventral es el pisiforme. Esas son cosas que van a entender si ustedes ven los videos de mano para que entiendan bien cómo están dispuestos estos huesos. El siguiente ligamento, que es el que aquí sale medial, pero ya ustedes saben que yo me estoy refiriendo, al lateral, es el que va entonces desde la apófisis de estiloides del radio. Recuerden que estamos hablando del ligamento lateral. Hasta los huesos de la primera fila en la parte lateral, que sería en este caso el escafoides y el semilunar. Entonces, ya saben, el que va buscando al cúbito, ese es el medial, y el que va buscando al radio, ese es el lateral. Por último, vamos a hablar de los ligamentos posteriores, que es uno solo realmente, que es el ligamento radiocarpiano dorsal. Él va a ir desde la parte posterior y distal del radio. Para insertarse en los huesos más laterales de la, primera final, de la primera fila de los huesos del carpo, es decir, en el pisiforme y en el hueso piramidal. Vamos a pasar entonces rápidamente a los movimientos que me hace esta articulación. Les recuerdo que en un principio yo les dije que era una articulación de tipo condilia. Estas articulaciones condilias reciben a veces el nombre de articulaciones elipsoidales. Eso me permite cuatro movimientos. Primero, Movimientos de flexión y extensión que lo hacen sobre un eje latero-lateral. Este sería el movimiento de extensión de la mano y este sería la flexión. Extensión, flexión. Luego, sobre un eje longitudinal, esta articulación, perdón, dentro de un eje antero-posterior, esta articulación puede hacerme abducción y aducción. Cuando la mano se acerca a la línea media hablamos de un movimiento de aducción y cuando se aleja hablamos de un movimiento de abducción. ¿Ok? Esos son movimientos que se hacen sobre un eje antero-posterior. Es lo único que me puedo hacer esta articulación. Entonces, este fue todo el video, amigos, de articulación de la muñeca. Espero lo hayan entendido. Espero que se suscriban al canal y que le den like si les gustó. También puedes buscarme en mis redes sociales, en Instagram, como sánchez 1315 Muchísimas gracias por ver el video.